Embajador, gracias de nuevo por recibirnos en tu casa. Mucho gusto. Lo que nos motiva hoy era un poco conocer tus impresiones acerca de esta novedad territorial de que la Timoteo Domínguez y la Martín García se juntaron y ahora tenemos un territorio de frontera seca. ¿Qué significa? ¿Qué significado tiene esto? Bueno, yo diría que tiene un trascendente significado, ¿no? Porque es un hecho histórico, de alguna forma, la posibilidad de que, como la naturaleza, ¿no?, fue uniendo las dos islas, la Timoteo Domínguez uruguaya y la Martín García argentina, más allá de las disputas y eso a lo largo de la historia, pero bueno, hoy es esa la soberanía, y en el marco de un buen clima de trabajo, porque en Martín García está la sede de la Comisión Administradora del Río de la Plata, ¿no? De manera que es un lugar donde últimamente, por iniciativa de esta comisión, hubo viajes muy importantes en el cual tuve el honor de estar en el primero de ellos, que no fueron viajes de paseo, ¿no? Fueron jornadas de trabajo entre equipos de distinta naturaleza, incluidos los poderes ejecutivos, los parlamentarios y alumnos de diplomacia y de la Universidad del Trabajo, etc., ¿no? Y entonces, por primera vez, dos países hermanos que todo lo que tenemos es fluvial, ¿no? Estamos, por suerte, inundados de ríos y de arroyos, todo es fluvial. Tendríamos la primer frontera seca que requiere, tal como lo establece el propio Tratado del Río de la Plata, en su artículo 45 y 46, bueno, delimitar con exactitud, como corresponde, con rigor jurídico, los límites, ¿no? Eso ya se está haciendo, o sea, se encomendó a la Comisión Administradora del Río de la Plata el presentar un informe que creo que ya está ahí, casi terminado para la aprobación, por cierto, de los países. Entonces tiene un significado simbólico porque es la primera frontera seca entre dos pueblos hermanos, ¿no? Pero además no es solo una cuestión simbólica, emocional, etcétera. No, es un territorio, por un lado son 300 y pico de hectáreas, por otro lado 100 y pico, chico, pero ubicado en una situación estratégica, a 3 kilómetros de la costa uruguaya y a un poco más, 6, 7, 8 kilómetros de la costa argentina, primero con historia, porque en la isla Martín García, como tú sabes, estuvieron detenidos 4 presidentes argentinos. ¿Recordando? Bueno, como no, fueron Hipólito Yrigoyen, Alvear, el doctor Frondizi, que fue quien más tiempo estuvo, un año y medio, y el general Perón, ¿no? Cuando aquel famoso 17 de octubre, ¿no? Fue quizás el que menos tiempo estuvo, pero ahí están los 4. Y hay un museo muy sencillo, yo diría humilde, pero cargado de emociones y con lo que fue cosas muy jugosas sobre la convivencia de los doctores Yrigoyen y Alvear. ¿Que estaban presos juntos? Estaban presos juntos, ellos sí estuvieron presos juntos, no recuerdo exactamente si todo el tiempo o no, pero juntos. Y bueno, y tenían sus dificultades de convivencia. La dejo por ahí, hay quienes opinan que eso tiene, hay que rastrear eso porque están los orígenes después de divisiones radicales. Pero eso será para los historiadores. Es muy ilustrativo. Incluso tuvieron que hacer una separación de la pieza donde estaban, levantar una pared. Y hay cosas muy interesantes. ¿Y que no hay algo de ese edificio de sacarse? Sí, claro. Sí, está prácticamente todo en un estado que puede estar, que debe estar mucho mejor. Hay una, una panadería de los famosos pan dulces de la Martín García. Existe la, no sé, la tradición, pero muy confirmada, de que, por ejemplo, el presidente Menem solo comía pan dulce de esa panadería Martín García y traía algún avión militar para regalar, digamos, a fin de año y todo, en la Casa Rosada y en Olivo, yo qué sé, regalar ese pan dulce como un regalo institucional. ¿Y sigue estando la panadería? Sí, sigue estando. A nosotros nos regalaron cuando fuimos este pan dulce realmente muy delicioso. Es un restaurante, hay una posada, está, como decía, la sede, hay algo muy emocionante que es la escuela, digamos, y la isla tiene un potencial turístico formidable, por cierto, para los nautas, ¿no? Porque poder dragar seguramente sea necesario y poder trabajar una infraestructura portuaria apropiada para la náutica sería algo... No lo tiene ahora. No, tiene una cosa muy precaria, del mismo modo que tiene una pista de aterrizaje. Nosotros de acá de Buenos Aires y de Montevideo fuimos en avión. Ah. Hay una pista de aterrizaje que también, digamos, para su mayor uso requerirá desde el punto de vista de seguridad y de comodidad algunos arreglos, ¿no? Por cierto. Pero es un lugar, un destino turístico importante desde el punto de vista, como digo, de lo náutico, que en Uruguay está tomando mucha fuerza. El proyecto del Río de los Pájaros Pintados, que se presentó acá en esta casa a todos los clubes bonaerenses, ¿no?, de náutica, y que propone, bueno, todo un avance a través de un proyecto que se realizó con el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo, para marinas náuticas, amarraderas, puertos, etcétera. Bueno, tours patrimoniales, muy interesante, me atrevo también a recomendarlo. Bueno, esto se incorporaría de alguna forma a este gran proyecto. De manera que hay una cuestión histórica, jurídica, que sería un gran acontecimiento, ¿no? Que junte dos pueblos, siempre esas cosas son importantes para la integración, no es lo único, no alcanza con, pero son factores importantes. Pero además se podría perfectamente darle un significado productivo y social, y de importancia social para estudiantes, por ejemplo, de distintas actividades. ¿Y la Timoteo qué hay en la Timoteo? Bueno, en la Timoteo no hay nada. Hay bosque, sí, pero no hay nada porque es un movimiento sedimental, digamos, así que se fue dando y se fue. Pero en Martín García, que en un tiempo hubo dotaciones militares muy importantes, argentinas sobre todo, ¿no? Ahora hay un núcleo muy reducido de la población, alrededor de las 160 personas, que parte del personal de prefectura, pero también, bueno, está el personal de la Comisión Administradora del Río de la Plata, maestras, etcétera. Es decir, habría que mejorar mucho, pero lo importante es que existe la voluntad política de hacer eso a nivel de los gobiernos, porque en el primer viaje que realizamos fueron los cancilleres, entonces estaba la canciller Malcorra por Argentina y Rodolfo Nín, los ministros de transporte y de turismo, los embajadores, y bueno, y se conversó, se trabajó mucho. La vergüenza que recién hace muy poco, estando acá de embajador, conocí la isla Martín García. Siendo ministro de turismo. Siendo ministro, sí, por eso lo digo con toda franqueza y humildad, la de no conocerla, porque es una oportunidad que tenemos.